Mendel, siempre los primeros. Robert Quispe, primeros sistemas. Mendel. Germain Cuata, primero en eléctrica. Mendel. André Orihuela, primera arquitectura. Mendel. Frank Grita, primero en electrónica. Mendel. Jean Luque, primera sanitaria. Mendel. Miguel Cainapa, primero en nutrición. Mendel. Así como nosotros. Tú vas a ingresar. Mendel. Siempre. La mejor academia. Hola, Mendel, tú vas a ingresar. Rivero 206. A ti te busco. Mi alma tiene sed de ti. En pos de ti mi carne desfallece cual tierra seca, sedienta. Quiero admirar tu gloria y tu poder, pues es mejor tu amor que la existencia. Hola chicos de Contacto Ruana, y nos encontramos en la conferencia de prensa de una película 100% arequipeña, como debe ser, Ana de Los Ángeles, que se estrena a partir de este 6 en el mejor cine de Arequipa como es Cinemark. Y así arranca esta conferencia de prensa en Contacto Ruana. Si descuida nuestro monasterio como lo hace con su aspecto, válgame Dios que la vida dejará de ser digna en este lugar. Y nos encontramos con la protagonista Doris Guillén. Encantadísima, invitando a toda la gente. Ya por fin sale la película, ha sido un trabajo arduo. Y yo creo que ahora la gente va a poder decir, oye, acá en Arequipa se pueden hacer buenas películas. Vamos a apostar por nuestra área. Pero por supuesto, mira, nosotros somos convencidos de que hay muchísimo talento. Y además profesión, porque tú sabes que el talento no basta. También hay que ser profesionales en el asunto. Miguel es un profesional a quien respetamos muchísimo. Y la gente con la que se ha trabajado, no solo actores, sino producción y técnicos, han hecho un trabajo de primera. ¿Quién os ha dicho que os podéis comportar de esa manera? Debéis tener cuidado con esa priora. No vaya a ser que le abandone el juicio. ¿Cuál para ti, digamos, fue la escena más difícil? Tuvimos una escena que querían hacer en un plano secuencia. La hicimos de madrugada porque se iluminaron todo el camino de antorchas y era un camino muy grande. Ana tenía que entrar a diferentes celdas y hacer como una requisa. Y ese plano secuencia lo hemos grabado 2 días durante toda la madrugada, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, bien cansado. Yo los invito a conocer a este maravilloso personaje, Ana de Los Ángeles, que es tan querido en Arequipa, pero que yo creo que van a poder ver un poco más de la humanidad de este personaje. Acompañarnos para que la película siga creciendo. Y de pronto estrenarse a nivel nacional, que es lo que nos encantaría. ¿Quiénes son esas impías y pecadoras para ponerse a vos? Ahora podréis demostrarles que la verdad está de vuestro lado. Nos encontramos con Miguel Barreda, el responsable de lo que es guión y dirección. Cuéntanos un poco más acerca de esta exitosa película 100% arequipeña. A todos los televidentes de Contacto Urbano, esperamos que la gente vaya a ver la película. Es una película para toda la familia, no solamente para fieles católicos o creyentes, sino para todo aquel que se interese por una época muy, muy, muy intensa en la historia de nuestra ciudad, siglo XVII, y por la vida de un personaje ejemplar, que ante todo fue muy leal con sus ideas y que creo que es un mensaje que es muy favorable para todos nosotros. Ahora podemos decir todos los arequipeños que se puede apostar por Arequipa. Para mí también es muy grato saber que aquí en Arequipa tenemos el talento, tenemos la capacidad de gente y los recursos para hacer cine de gran calidad, lograr lo que vamos a ver en pantalla. Yo buscaba al amado de mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Por las calles y las plazas buscaré al amado de mi alma. Yo rogaba que si encontrasen a mi amado le dijeran que estaba enferma de amor. Hacer una película no es un trabajo sencillo, es un trabajo de equipo en el que todo tiene que salir bien, desde el protagonista que está delante de la cámara hasta el asistente que tiene la tarea aparentemente más insignificante. Todo tiene que estar bien, porque si falla el trabajo de uno solo, falla el trabajo de todos. Lo hemos logrado con mucho esfuerzo, con muchas horas de desvelo. He trabajado jornadas de 15, de 20 horas. La parte más complicada del trabajo ya se realizó. Un enorme nerviosismo, una gran expectativa por cómo reacciona el público, ¿no? Mi recomendación e invitación para que acudan al cine a partir del 6 de diciembre. Esperamos, y yo creo que van a disfrutar mucho esta película.